Miguel. ¿Usted qué habla de la teacher Ken? Hi, teacher. Good evening. Good evening, Miguel. Morning, teacher. Evening, Miguel. Miguelito me quiere ganar, pero no puede. ¿Quién entró primero? Yo. Ah, ganó. I know, soy number two. You are number Good two. evening. Good evening, Hello, teacher. Good evening, Miguel. Good evening, todos. Good evening, Carlito. Carlito. Good Hola, evening, Melba. Carlos. Hola, teacher. Hello, Carlos. How are you today? Are you happy? Yes, I am happy. I am feel very good. You're very nice. Teacher, no sé si vio el mensaje de René en el grupo de WhatsApp. Yes, I saw it. Yes, okay. Hello, Leticia. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Mirna. En Oscar. Good evening. Good evening, Oscar. Okay, guys, let's start. We always begin with the review of the previous class. In the previous classes last Friday, it was about past tense. And we had an exercise that we didn't cover. We didn't cover this. So we are going to do it right now. Okay, we started the past tense, if you remember. And we said, for example, if we have regular verbs, we say, I learned a lot. I dated my networking skills. I exchanged business cards. Okay. We said that the regular verbs finish with ED. But we also said that regular verbs have a special sound in the past tense. For example, it depends on the last consonant.
That is how you pronounce the past tense. For example, learn, just say learned. Update, updated. Exchange, exchange. Okay. So some of the verbs have the sound with T, some of the verbs have the sound with D, and some of the verbs have the sound of ill. If you use the negative, you just use the auxiliary and not, and you say didn't. And you use the verb in the base form. For example, you say Luis didn't attend a seminar. Luis didn't exchange business cards. Remember that in affirmative sentences, we use the verb in the past tense. In negative sentences, we use the base form. Okay, here in yes, no questions, you use the auxiliary, did, and you use the base form of the verb. For example, you say, did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? Did Janet update her networking skills? And the answer is according to if yes, is yes, you did, no, you didn't, yes, she did, no, she didn't. Okay, so we have here, remember this is a review, okay? This is a review. And you say here, the simple past describes past events, the verb in the past tense, ed form or base form. Okay, the regular verb takes ed form. Okay, so the answer here is ed form in the past tense, right? ed form in positive sentences. For negative sentences, use don't or didn't. We use didn't, do you remember? And the ed form or the base form. Okay, we say the base form, do you remember? Okay, in the negatives. Talking about regular verbs, of course. And start a yes no question about the past with do or did, the questions. And we say did. Next, in the subject or the verb. What is next? Is the subject. Next is the subject. Then you have the by the either form or the base form. We say the base form. Okay, that's why what we studied last Friday. And if you have okay, the base form and auxiliary did, here you have the example. Did you attend to a seminar last month? Okay, what can be the answer? Here says, the answer is according to the interview of a classmate, but here I'm going to ask anybody. You can tell me, guys, I'm going to ask you. Some of you, sorry, here we are, and, okay, tell me, Carlos, the answer or the number one, did you attend to a seminar last month? No, I didn't. No, I didn't. Only short form. Yes. Okay. Number two, tell me the question. Oscar, question and answer. Good evening, teacher. Good evening. Did you attend
The seminary. Last month, that is the number one. Now Last you month. tell me number two. In parentheses is enjoy, right? Ah. Did you enjoy the seminar last month? Okay, so the question is for you. Did you enjoy the seminar last month? What is your answer? Yes, I did. Number three question, Miguel. Did you meet net new people? Did you meet new people? New people. And the answer is, did you meet new people, Miguel? Yes, I did. Yes, I did. Okay, number four is for Juan Jose. Did you learn? Did you learn something? And your answer is? Yes, I did. Number five is for Renee is connecting. See, number five is for Melba. Melba, Melba. Did you remember the verb is network? Did you network? Network. Did you network? Did you network? Remember that network is kind of communication between companies, between two companies or among many companies. And you network in the convention, that is that if you communicate in the convention. Okay, yes. Your answer is? Yes, I did. Yes, I did. Okay, another, Rene, I see that you are there. I don't know if he... Okay, hi. The equation in the number six, you have in parentheses exchange. Question the number three, no, six. Six, the number six. We are talking about the simple past, right? Yeah, yes, no question. Okay, did you go to business card? I remember the verb is change. Let me see. The verb is a change. Okay, maybe it's too soon to participate. I'm gonna call another student. Okay, Leticia, can you tell me what is the question here? Did you exchange business cards? Did you exchange business cards? And your answer is? Yes, I did. Yes, I did. Only one said no, I didn't. Okay, so that is how we finished the review for this topic last week. And begin the topic for today. Okay, the topic for today is very, let's say, communicative.
Communicative means that you are going to talk a lot. You have to be prepared, guys. You have to talk in English. Because this is communicative. This is a very communicative topic. So you are going to talk and communicate with your classmates. Okay, what is the objective? Talking about your company. That is what you are going to do. Talk, talk, talk. Okay, that is the topic. And the objective is engage in a small talk using a variety of topics. So you are going to be engaged in a small talk. So a small talk is conversations, but no big talks, small talk. Using topics, but a variety of topics. That is what you are going to do today. Okay, so look at the first. We have a small talks. Choose three good topics for a small talk and three you consider inappropriate. Okay, look what we have here. We have location. The topic is location. E.g. is example. Is your company near the trade center? So you ask questions about the topic. Wait a minute. Okay. Maybe she. I am reading a message in the chat. Okay, location. As I was saying, you talk about this, but you are going to ask questions related to the topic. Okay, what question can you ask related to location? Is your company near the trade center? Because near is location. Near is cerca, if you remember the prepositions. Okay. Is your company near the trade center? And we can ask many questions related to this topic. Company, job. Example, what are some of your responsibilities at Rex Inc.? Okay, so we are talking about responsibilities at your company. Politics. Example, these politicians are a disaster. What do you think? Common event. Example, are you enjoying the seminar? Travel. Example, does your job require a lot of travel? Money. Example, are you making good money in your job? Bosses, I work for a tyrant. What about you? Likes. Example, do you enjoy outdoors activities? Okay, so taking into account the topics and the examples of the questions, choose three topics that you consider that are appropriate for a good talk and three that you consider are not appropriate or they are inappropriate. Choose them in this moment. Number three. Is appropriate or inappropriate? Inappropriate. Of course, you never talk about politics. Never. This is a very controversial topic. And what else? Number six. Okay, number six is appropriate or inappropriate? Inappropriate.
Okay, talking about money, maybe because if you talk about salaries, it's not a good idea sometimes. Okay, so you have now two inappropriates, but you didn't tell me any about appropriates. And remember that we are going to talk three and three. The yes. Number two company. What is it? Appropriate. It's appropriate, of course. We have one and we have two. Continue. Number eight likes appropriate. It is appropriate. You talk about likes, it's a very good topic. We have two and two. We are missing one and one. The number four common event is appropriate. Exactly. What is definitely a bad topic to talk about? The number one, teacher, is appropriate. Yeah, it is appropriate. Appropriate. Okay, you are missing one inappropriate. Okay. The number seven is inappropriate. Yeah, that is the one that I was saying. Talking about bosses, let me tell you, that is a very bad idea. Don't talk about your bosses. Siempre hay alguien que les cuenta. Yeah. Do you know that? Ya sabían ustedes, va, a ver cómo se enteran, pero siempre hay alguien les cuenta. So, don't talk about your bosses. Es que es para quedar bien que ya les cuentan, ¿no? Ok. Es porque quieren nuestra plaza, teacher. Also. Also. Ok, so we talk. Repeat, everybody. Location. 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 Okay. Location. 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 Okay. Miguel. Okay. Cuando esté la terminación T-I-O-N, que es bien común que haya esa terminación, usted va a hacer así el sonido, mire. Como que está cayendo alguien. Location. Location. Okay. Location. Number two, repeat. Company. Esta company. O no es ni, cuando usted la pronuncia, no es ni una O ni es una A. Es entre medias. Company. Politics. Common event. Trouble. Bosses. Okay, lights. Those are the topics. Now, look, see? Lights. The first topic. The first topic is money. Okay, money. Look at the questions. Money. Are you good at saving money? Okay, are you good at? Okay, if you pronounce this good at, you say good at. Are you good at saving? Saving is
Ahorrando, okay. Save, save is ahorrar. Saving money. Are you good at saving money? Okay, don't answer. Another question you can ask about this topic. Do you compare prices at different stores when you shop? For example, do you compare prices between Selectos and Walmart, for example? Do you compare prices at different stores when you shop? Different supermarkets or stores? Do you enjoy shopping? Do you ever buy second-hand things? Second-hand things is used things. For example, in the shopping center, right? Do you give tips at a restaurant? Here you say at a, you say at a. Do you give tips at a restaurant in your country? Tips is, what is tips, guys? Do you know what is tips? The tips is for recommendation for sugerencias. yeah, tips is also recommendation, sugerencia. But in restaurant is the money you give to the waiter, so it is propina. Propina. Okay. Algunas palabras en inglés tienen diferentes significados. Okay. This is propina, tips. Do you give tips at a restaurant in your country? Es que no es que las demos, sino que nos la cobran, va. Yo no quisiera, pero bueno. 10%. 10%. 10%. In your vouch. Yeah, in my bill. It's for obligation. Okay. Do you haggle when you shop? Okay, yes, haggle is when you say, how much is that? $10. $8, please. $8. Okay, so you ask for different price. Haggle. Haggle. Do you have a credit card? No. No, no, Oscar. No, no. Quizás el único que no tiene. It's a bad idea. Yeah, it is a bad idea. You can use it. It's not so bad, but it's difficult to use it in a good way. Okay. Do you have to pay a sales tax in your country? Okay. Sales tax is in your country. That is when you buy the product has a tax. Tax is impuesto. Tax, impuesto. In this case, we are talking about IVA. Do you pay a sales tax in your country? Okay. Example, IVA. Do you sometimes buy things that you don't need? This is not a good idea these days. But some people do it. Buy things that you don't need. Do you think that money can buy love? Okay, I don't say anything about this. I don't say anything about this. Okay, lo reservo para más tarde, cuando me respondan. Okay. Have you ever bought a lottery ticket? Okay, have you ever is alguna vez tú, que es alguna vez comprado. Okay, a lottery ticket? Yes, me, yes, but in the past. Yes, yes. Not these days. Bon. Have you ever found any money? ¿Has alguna vez encontrado, right? Yes, I do. Yes, one day I find $1. $1. Ah, only $1.
I have found 1 cent. Only 1 cent. Do you know what is 1 cent? Have you ever given money to a beggar? Every day. What is beggar? Beggar is people who lives, people who live on the streets. Okay. They live on the streets. They are beggars. Okay. How important is money to you? Okay, and so those questions you are going to ask. Now travel. Travel. Okay, examples. How important? I am reading the question because I need that you understand them. Okay, number one, do you like to travel? What is travel for you? What different kind of traveling are there? What the best place you've ever been to? Okay, what the best place you ever been is donde has estado, right? Donde has estado. El mejor lugar donde has estado. In my house. Okay. Yeah. Is there a place, teacher? Would you like to go traveling for a few years non-stop? The question is if you would like, te gustaría, right? Traveling for a few years non-stop is sin parar. Sin parar, non-stop. If I have lot money, yes. Okay, what are the good and bad things about traveling? Where do you want to travel to before you die? Oh, difficult question. Before you die, you know what is die, right? Morir. Okay. That is like a pass away. Wait a minute, please. Wait a minute. There is something here that is not convenient, you see. And I forgot to erase it. Okay, vocabulary, vocabulary. We have rewarding, rewarding, rewarding is an adjective. Providing satisfaction. Rewarding is that si te comes la comida luego te voy a llevar al cine. Right? Recompensa, teacher. Yes. Okay. Shy, someone is shy. Adjective, being reserved or being nervous in the company of other people. Are you shy, guys? Are you reserved or are you nervous? In the company, alguien que solo está así en el rincón, ¿verdad? Y no habla. Shy. Don't be shy. Don't be shy. Be happy. Okay, trust. Trust is a verb. Firm belief on someone or something. Okay, we see, I don't trust anybody. I don't trust. No confío en nadie, right? Confiar. Gain is a verb. Obtain something favorable. That is, when you work and you do your job very well, you gain confidence or you gain money. Well, I didn't want to say gain money because
More appropriate is earn money. Okay, gain is ganar. It's ganar, gain. Gain experience. Gain experience, exactly. Gain experience. When you practice, you work, you gain experience. Advice, what is advice? It's a noun, recommendation offered to a future action. What is advice? Do you know advice, guys? It's a noun. It's... No. Como aconsejar. No, es consejo. Oh, okay. Okay, hay la misma palabra, pero si lleva S, ese es el verbo. Si lleva C, es el noun, es el sustantivo. Ustedes en el transcurso de su aprendizaje de inglés deben ir conociendo, hay unas palabras que la misma palabra funciona como adjetivo o como verbo. O hay un pequeño cambio, ya sea en su prefijo o sufijo, que hace que en una funcione como noun, en otro como adjective y en el otro como verb. Entonces hay algunas cosas que van cambiando. Este advice, si es con C, es noun. Si es con S, es verb. Okay. Several is adverb, more than two. It's like you say many. Many is synonym. It's synonym of several. You can say, I have many students. I have several students. Okay, the same. Okay, so we are gonna do this reading later. Okay, guys. We have in the presentation the slide number 4 and 5. Vamos a hacer así. Voy a presentar primero la 4 y les voy a dar solo 5 minutitos para que la contesten. Y luego les voy a poner 5, 5 minutitos para que la contesten. Traten, por favor, que cuando ya lo coloquen breakout room, ya esté contestado eso, para ir directamente a preguntar y a contestar, no estar escribiendo en el momento. Ok. So, do it. Okay, 10 minutes. I'm gonna give you 10 minutes for this. Okay, do it. Answer the questions.
Okay, guys, the time is over for the first part. Now I'm gonna give you 5 minutes to the second. Okay. And only 7 questions in the second. Okay. Teacher. Hello, teacher. Yes, Oscar. I write my answers in my netbook, no, in my notebook, because I can write in the computer. Yeah, that is on your notebook. That's the correct place. Because okay. This question are personal.
Teacher, una pregunta. Contestar cada pregunta diciendo, porque dicen una, ¿qué es viajar? Tenemos que explicarlo nosotros. Yeah, only an answer. Solo es una respuesta. No es una explicación larga. What is travel for you? For example, my answer is an adventure. Mm-hmm. For example, una aventura, only one word. An adventure. That is for me. What is travel for you? An adventure. Yes. Y sí, en su, eso quizás no lo dije, ¿verdad? Pero sí en su cuaderno, porque como es solo de hablar, no tiene que escribir nada, o sea, no tiene que escribir nada para presentar. Aquí no va a presentar nada que haya escrito. Solo es hablar. Okay. And the time is over, guys. Did you finish, yes or no? Everybody, do you finish? Miguel? Do you finish? No finish, teacher. Jacqueline? En proceso, teacher. Jacqueline Arienda. So I'm gonna give you more minutes, but okay, try to finish. Hello guys, como que se me fui por un momentito, va. Te dejo de compartir por defecto. Let me wait.
Okay, guys, the time is over. Okay, teacher, I finish. Okay, now we are going to go to the breakout rooms and only a pair, only two person. Please, please don't ask the question in Spanish because the questions are in English. Don't answer in Spanish because your answers are in English. Okay, only English, please. You okay. ask your classmates and your classmates ask you. Don't write anything. No van a escribir nada. Solo van a escuchar la respuesta de su compañero. Okay? Ask and listen. Right? Okay. Es completamente en speaking and listening. Aquí no hay writing. Sí, hubo writing porque lo escribieron ustedes la respuesta. Pero es personal, ¿verdad? No la van a escribir así en presentación. Así como otras prácticas que hemos hecho que ustedes entran y escriben una presentación, algo así, no, ¿verdad? Solo speaking. Solo preguntar y responder. Okay. Hello, teacher. Hello, Leslie. Are you? I'm not. Hello, Leslie.
Hello, teacher. You told me hello. Okay. Continue, continue. Está lejita. ¿A quién le toca el turno de preguntar? Aquí es el único que me quedaron tres, porque como no había par, quedaba impar, entonces son lo único. Entonces, túrnense, Jacqueline primero pregúntele a Leticia y después Leticia a Leslie. Y de ahí Leslie a Jacqueline. Ok. Ok, see you. Ok. Bye. And you don't need. No, I don't. Y tal vez estás. Vaya, en el. Yo contesté. Vaya. Are you good at saving money? No, I'm not. Do you compare prices at different stores when you shop? Yes. No. Have you ever bought any? Have you ever bought a lottery ticket? No. It's not there. Yes, I like shopping. Yes, I like shopping. Disfruto comprando. Sí, va. Yes, I like shopping. Yes. Yes, I like shopping. Miguel, recuerde que no está escribiendo nada. Así que denle así fluido porque como no están escribiendo, ¿verdad? Entonces no hay okay. No hay que hacer pausa. Do you ever buy second hand things? Second hand things. Hand things. No. Yes. Yes, I buy second hand things. Yes. You always pay the sales in tax because you pay the IVA. René todavía tiene. Okay. Have you ever bought a lottery ticket? No, I don't. I have never buy. Okay. Have you ever found any money? Sí. Found a sucker. I found only $3. Oh. A lucky man. Have you ever give money to bigger?
Se le entendí. Yes. A business travel or school travel. Mm-hmm. A pleasure. Thank you. Ah, sí, es cierto. Okay, let's see. What's the best place you've ever been to? The beach, especially the Covenant Sonsonate. Ah, yes. Leslie. Okay. What are the boat and the big chick about travel? What different kinds of traveling are there? Business trip, family, para hacer como se dice, pleasure. What's the best place you've, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Con, así contractada, you've. No sabe. No. What's the best, vamos a buscar. Porque no sé. Hello. Hello, teacher. The question number, what is the question? Creo que era el número 3 o 4 de la... The travel. Ajá. What the you. Best place you... 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 Ever, ajá, you... Ever you. Been to. Ajá, you... You ever como, been to. Como que es you, ¿verdad? Pero agréguele una B. You... Ok. You... 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 Ever been to. Okay, gracias, teacher. What's the best place you've ever been to? Ever, ever, ever. Ever, ever. What? You finish? Yes, teacher. Yes, teacher, finish. You are the first couple that finish.
Oh, ya, yeah, Kaden. Hello, teacher. Good night. Usted no se ha quedado, ¿verdad? Hoy se va a quedar. No, yes. Yo fui la primera. Are you sure? Yes. Yes, I am sure. And I asked you about passive and active voice because I didn't understand, did but now, okay. Yes. Of course. Mm-hmm. Why did you miss the class? You didn't come to the class? On Friday and Tuesday, I maybe, yes, because I have some trouble with the energy at my house. Estaba lloviendo bien fuerte, entonces tuve algunos problemas. No escuchaba nada tampoco. Okay, mm-hmm. Juan José. Hello, Juan José. Present. No, I am asking you. Usted no se ha quedado todavía. Es que como cuando les toca el turno no están, entonces a veces me confundo. Yes. Me llevo con lista. The Wednesday. Ah, okay. And Leslie. Hello. ¿Y usted ya se quedó o no se ha quedado? No, teacher. Tenemos 8 sesiones, ¿verdad? Y las 8 sesiones. Jacqueline Ariana, usted sí ya se quedó, ¿verdad? Yo me acuerdo que sí. Yes, teacher. Gabriela también. Entonces, hoy me toca a mí, entonces. Ajá, sí, Leslie. Tenía que haber sido la número 1. Carlos ya. Carlos. Remind me, pues. Usted todavía no. No. Ok. Entonces, Leslie. I want to pass the attendance. Leslie, say present. Present. Carlos. Present, teacher. Gabriela. Present, teacher. Jackie Ariana. Present. Jackie Aguilar. Present, teacher. Juan José. Present. Okay, Lisette and Lourdes. I don't see them. I guess they are not in the class. Marcos, no. Marina Leticia. Present, teacher. Melba Lorena. Present, teacher. Miguel. Present, teacher. Mirna Lizette. Present, teacher. Oscar Edgardo. Present, teacher. René Alonso. Present, teacher. And Sandra Carvina. Present, teacher. Okay, now we are going to go to our second activity. Okay, we are going to choose 2 topics. Company and likes. Okay, but only choose 1. Okay, o sea, you have 2 options. Company and likes, but choose only 1. Okay, and write 5 questions. 5 questions. Okay, now, anteriormente les había dicho que no podían usar PowerPoint, ¿verdad? Para no. En este sí lo pueden usar. Okay, en este que van a escribir las 5 preguntas. Okay, sí lo pueden usar. Is clear the activity, guys? Yes or no? We have 2 topics.
No clear, teacher. We have two topics, company and likes. Okay? Company and likes. Choose one. Seleccionen uno. Okay? Choose one and write down five questions according to the topic. Yes? Cualquier tema. No, only call a company and likes. Teacher, when you say likes, is, for example, do you like to drink coffee? Yeah, in the PowerPoint, it's example. Okay. In the slide, let me see. In the slide number three, you have the topics, and then you have there one example. I'm going to show you the slide again, guys. Okay, this is a slide. We have the topics, right? Location, company, politics, common event, travel, money, buses, and likes. But you, we are going to choose company and likes. But you, okay. De esas dos selecciones solo uno. Okay. Clear? Okay. Five questions, only five.
How did you enjoy? Did you enjoy go to the party? We put a la fiesta fin de semana o algo. ¿Viste algo así? Yes, yes, about likes and dislikes. Do you enjoy? No es. And the verb is in infinitive to go. Solo did you enjoy to party or the verb going is in infinitive. Okay. Oh, going. The company. Sí. Bye. La otra. Escuchen esta. Are you important in your company? Yes, I'm important in my company. Important. In your company? Okay, guys, the number one is not correct. No está correcto. Review the structure, please. Review the structure. What are you doing in your company? ¿Cuáles son tus...? La cambiamos. It's incorrect. Está incorrecta. Chair, está incorrecta. What are you do in your company? What do? Corrected. Hay que corregirla, dice. Bueno, pero es de company. Vamos a corregir. Teacher. Yes. Only use the like for five questions. No. No. The topic is about likes, but the verse is not necessary that you have in using like. For example, that the finish, do you like drink coffee is used in the everyday? But if you use the verb like, and then you use drink, the complement of like is an infinitive. So drink is infinitive.
drink. Do you understand, Carlos, what I am saying? Like drink. O sea, cuando usted usa el verbo like y de ahí lo complementa con un verbo, el verbo que le sigue siempre es un infinitivo. To drink. Ajá, exacto, exacto. To yeah. drink. Y lo que le mencionaba es que el tópico es about likes, pero no necesariamente usted iba a escribir el verbo like en todo. No necesariamente. Pero si solo así lo hicieron con like, pues así déjenlo. Pero me gustaría que fuera más variado el vocabulario que usaran para que practiquen mejor su inglés. ¿Variado en qué sentido? Que no solo use like. Solo se puede agregar would you like o love it. Otro tipo de preguntas, ¿verdad? No solo do you, sino que otro tipo de preguntas. Like? Bueno, esa era una sugerencia, ¿verdad? Pero es para que ustedes practiquen mejor su inglés, pero sí. Si no, así déjenlo. Un ejemplo, teacher. Lo que sucede es que por ejemplo, en mi caso, teacher, yo a veces me confundo. Cuando, o sea, en ese sentido, pues para poder generar una pregunta en cuanto al gusto o en cuanto a lo que sí te gusta hacer o si quisieras hacer, como el would you like o sí, el would you like. Puede incluir preguntas de información, preguntas en pasado. Preguntas en presente continuo, todo lo que han aprendido. Usando verbos que impliquen eso, ese tema, ¿verdad? En la slide 3 tienen los ejemplos. Ahí vean el ejemplo en la slide 3. Dice like, do you enjoy? Ahí no están usando like. Usaron otro verbo, enjoy. Así, sí. ¿Verdad? Podría usar otro también. Por ejemplo, how often do you go to parties? ¿Con cuánta frecuencia vas a fiestas? How often do you... Ahí no está usando ningún... También. Ok, pero implica el tema. ¿Ya? Sí, en cuanto a lo que te gusta bueno. hacer. Ajá, how often. How often do you go to the movies? Claro, esa es una sugerencia. Si no, así dejen. Okay. Entiendo. Adentrarse y entender las preguntas. Sí, se pierde uno. Sí. We ya are estamos, missing, teacher. You are missing or are you lost? the two. You're options. Lost. Uh-huh. ¿Qué pasó? No han hecho las preguntas todavía. ¿Cómo no? Ya estuvo. ¿Cómo no? Ya. We are ready. Vaya. Y presentaron la imagen. Presentaron las preguntas. ¿Las tienen así para presentarlas? No las puedo ver. Para decírselas. Ah, bueno, díganmelas pues. Ok, le voy a preguntar entonces yo a Oscar. What do you... Es que como las preguntas no son para ustedes. Las preguntas son para otros compañeros. Ah, ok, solo era formular las preguntas. Ah, pues sí, entonces, voy a decir... porque usted, Jacqueline va a ir con otra pareja y le va a hacer esas preguntas. Oscar va a ir con otra pareja y le va a hacer esas preguntas. O sea, ambos tienen que tenerlas las mismas. Ok, pues voy a decir yo dos y después usted dice las otras tres, ¿le parece, Oscar? Va. Solo para chequear si están bien. Solo sí. Para eso las quiero escuchar. Ok. What do you do in your company? How many branches
your company? How many branches do you have in your company? Do you have? Gracias. How many branches do you have in your company? Do you have in your company? How many branches do you have in your company? Mm-hmm. Gracias. Number three, teacher. There are headquarters of your company? Where mm-hmm. are the headquarters of your company? Mm-hmm. Yes, very good. Number four, what is the mission in your company? Excellent. Number five. Okay, continue. Number five, where is the your company location? Okay. Uh-huh. Ojalá que les toque a alguien que la pueda responder. Porque como allí depende de cómo esté cada quien, ¿verdad? Entonces van a entrar, voy a deshacer este grupo y lo voy a, o mejor dicho, esta pareja, y lo voy a poner después con otra persona y ustedes les tienen que preguntar esas preguntas. Ok, y se las tienen que responder. Sí. Y ustedes a las que les van a hacer. Yes. Vaya, entonces ustedes ya están listos, pa. Sí, voy a revisar los otros a ver si están listos. Aquí lo voy a poner ready, porque ya tengo los grupos. Ya tengo los grupos hechos y ya vi yo quién está con quién para que después no se repitan. Hello, me imagino que ya las preguntas están hechas, ¿verdad? Los tres tienen que tenerlas, oigan. Los tres tienen que tenerlas. Luego voy a sacarlos de este grupo y los voy a poner con otras personas, con parejas, y ustedes les van a hacer esas preguntas que escribieron. ¿Ya las tienen todos compartidas? ¿Ya todos tienen las mismas preguntas? No, teacher. No, teacher, lo que pasa es que nosotros no entendimos ni uno de los tres y le estábamos esperando para preguntar porque lo que hicimos al final fue como agarrar una pregunta de uno de los temas y hacer como cinco posibles respuestas. Sí, es que las respuestas no iban a ser ninguna respuesta, solo eran las preguntas. Bueno, pero entonces, sobre un... Entonces no las hicieron. No, porque ahorita porque será no, lo que nosotros tenemos es sobre el tema que escogimos, como cinco cosas de lo que se hace sobre ese tema. Bueno, es que eran preguntas porque usted se la pasará a un compañero. Vaya, cuando yo los ponga con los que les va a tocar, mi modo, ¿verdad? Solo ellos le van a preguntar a ustedes. Okay. Porque sí era tener las cinco preguntas. Okay. Hello guys, aquí visitándolo de nuevo. Solamente les todos los tres tienen que tener las preguntas, oigan. Si tómenle la captura a los que no van a compartir. Porque todos tienen que tener las preguntas. Voy yo a deshacer este grupo y luego voy a volver a hacer parejas. Pero vamos a entrar en la misma dinámica que antes. O sea, ustedes no van a escribir nada. Solo van a hacer preguntas y responder. Por lo tanto, no es el PowerPoint, solo era para que las escribieran. Pero cada quien tiene que tenerlas por su cuenta. O sea, Leslie, tome la captura. Y, no, si usted es la dueña del PowerPoint, ¿verdad? Sí. Juan José, tome la captura. Y Gabriela, tome la captura. Ready. Yeah.
Hello, guys. Cada uno de ustedes tiene que tener estas preguntas. Este Miguel la está compartiendo, ¿verdad? Usted le van a quedar. Entonces, Jacqueline Aguilar y Leticia tomen la captura porque lo voy a dividir, lo voy a poner con diferentes parejas. Y ustedes les van a hacer las preguntas a esa persona. Ok, you know, teacher. Ok. Así que tomen la captura. Ahorita. Teacher. A donde ustedes iba ahorita al grupo. Iba, bueno, le puedo mostrar las correcciones que hice, si quiere, para que las revise. Este, fíjese de que ahorita ya creo que no. Lo que les iba a explicar era de que, por ejemplo, Merva, que le tomara las capturas a las preguntas. Porque lo voy a poner con diferente pareja y Melba le va a tener que preguntar a la otra pareja. Y usted, Carlos, a otra pareja. Okay. Entonces, Melba tiene que tener la captura de... Porque ¿quién estuvo presentando? Yo. Entonces, Melba tiene ya que haberle tomado la captura. Toma la captura, Melba. Ajá. Vaya, tomada la captura. Melba, tómale la factura para porque necesito saber. Ya la tengo, se la tomé antes de que me dijera. Ah, ok. Ah, bueno, vale. Listo. Listo, listo. Ready, ready. Okay, guys, let's go to the final practice. Vaya, se lo voy a explicar en español porque eso es como la dinámica y me interesa que entiendan, no tanto el inglés, ¿verdad? Así que lo voy a explicar en español. Voy a volver a hacer los breakouts, pero solo en parejas. Me van a dar un momentito porque me voy a asegurar de que no queden la misma que estaban en el grupo. Tiene que ser diferente. Entonces vamos a entrar en la misma práctica que hicimos cuando preguntaron las de PowerPoint que ya estaban hechas, que yo las hice, ¿verdad? Usted va a preguntar las preguntas que hizo 5 y el otro compañero las va a responder. No van a copiar nada, no van a escribir nada. Solo van a escuchar al compañero. Usted hace las preguntas, el compañero responde. El compañero le hace las 5 preguntas a usted y usted responde. Ok, solo eso. Traten lo mínimo que si no entiende la pregunta, de no hablar en español, no decirle la pregunta en español. Podría la persona que está oyendo la pregunta, no entendió la pregunta, podría decir repeat please, y usted le parafrasea, ¿vale? Vuelve a repetir la pregunta, si es posible, así delicadamente, así suavecito o lento. Y si aún así no le entiende, tal vez explíquele más o menos, ¿verdad? Ahí sí, mi modo. Ok, pero sí trate lo mínimo de no decir nada en español.
Okay. Okay, teacher. Se salió alguien, fíjense, a mí ya me quedaron. Ah, sí, entonces serían seis. Six. Co-worker is similar a partners. Oh, co-worker. Uh-huh. What are you co-worker like? Así me dijiste. What are you, quiero, what are your work like? Co-workers or workers? Work. Co-workers. Like. Like. This question is clearly that you describe your co-workers. You describe them. Describe. I don't know. Describe. Describe. Describalos. Oh, describe. If I say, what are you like? Lo que le quiero decir es que cómo eres tú. Entonces ahí, en el caso de ellas, co-workers. Co-workers, okay. My co-worker is very funny. It's... In general, if they say my co-workers are very funny, right? In general. Okay. My co-workers are very funny. I dance quicken. No. Okay, no me escriban, por favor. No te siente nada. Es una yes. Práctica completamente speaking. Yes. Okay, dale, like Miguel. Dance. Hazme tus preguntas de nuevo. No me hagan trampa. Okay. Vamos a ver, completely speaking. Ajá, comience. Begin again. No, sin compartir. No. Sin compartir. ¿Ah? No comparta. No comparto. No comparto. No. Sorry, teacher. Él le tiene que entender así. Le tiene que entender sin que usted la comparte. Okay. Begin, number one. How much hour you work in the company? Uh-huh. It's clear. Okay. I work 8 hours in the company.
Only one mistake is how many, not how much, okay? Only that. Man. Okay, continue, continue. Can you tell me about the company? Do you go to work in the morning? Do you enjoy the work in the morning? Do you go? Do you enjoy to work in the morning? Uh-huh. Do you enjoy to work in the morning? Do you enjoy to work in the morning? Your answer is, Leticia? Yes, in the morning. Yes. Work in the morning. Yes, I do. You say yes. Yes, I do. Y si quiere dar una respuesta más larga, puede decir, yes, I do. I enjoy working in the morning. Okay. Okay. Hello, Gabriela. Hello, teacher. Did you ask the questions to René? No. Because he's in here or because what? Yes, I'm here. Are you here, René? Yes, I do. Okay, begin asking the question. Begin. Y las tenemos que contestar, o sea, las preguntas que él me había tenido que contestar. Yes, of course. Yes, of course. Hey, remember we're talking about life. Gabriela. What do you do for living? Gabriela, answer the question. Teacher, estaba tosiendo y no escuché. Repite la question. So, what do you do for living? Uy, what do you do? What do you do for living? Teach. ¿Qué hago para vivir? Don't translate, please. Yes. Yes. What do you do for living? What do you do for living? ¿Qué hago para vivir? Okay. Continue, René. Clarify the question. Now I need to know what do you do in life? First of all, do you study? Do you work? Sorry, René. I work. Sorry, René, okay. Si soy un poco intrometida en lo que le voy a preguntar, usted está enfermo. Ajá, es que casi no se le entiende. Sí, es que como no ha encendido cámara y casi siempre ha estado un poco más dinámico ahí, hoy casi no se le entiende. Estoy del teléfono conectado, dejé un mensaje en vivo porque no tenía luz. Ajá, sí, me imaginé que eso es lo más o menos. El teléfono es uno viejito, el teléfono es una forma de escucha. Ajá. Sí, es poco se le oye, trate de decirlo más fuerte y como un poco pausado, un poco más lento, por ejemplo, what do you do for living? Okay, what do you do for living? Work. Ajá, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Trate de repetirlo más fuerte y más pausado para que ella le entienda, ¿ok? Okay, guys, continue.
persona tuviera una taza. Hello, did you finish? No yet, teacher. Continue. Yes. Okay. Number five. Where is your company location? Repeat. Where is your company location? Okay, hello, hello. In few words is where is your company? Where is your company? Where is your company? Mirna, where is your company? Where is the company? Okay, the location of your company. In San Marcos? Yes, that's the answer. It's correct. Okay, Oscar, it's correct. Yes. Yes. Okay. I speak. The two Jacquelines. Sí. En un mano a mano. ¿Lograron ya hacer las preguntas? Sí. Ok. ¿Terminaron? ¿Finish? Yes, yes teacher. Ok. ¿Logró completar sus preguntas, Miguel? Yes, teacher. Sí, me puso como Carlitos. Pero yo oí que usted sí le hacía las preguntas bien. Sí se le entendían. Sí, Carlito me ayudó y no ha venido, se quedó allá. Se ha quedado, no lo observo. No, claro que sí. ¿Cómo que no? Ha quedado missing, ¿verdad? Así como dice Oscar. No, aquí lost, está ya Carlito. Lost in action. Ok, lost in action. Ok, no sé, pero parece ser de que dos personas ya no están. Solamente recordarles que sigan trabajando en la plataforma, ¿verdad? Acuérdense que mañana cerramos ya 2 semanas. Y de preferencia me gustaría que todos lo estuvieran porque voy a comenzar a mandar mensajes y encuentro a alguien que no lo ha completado para mañana, ¿ok? Así que eso sería todo. See you tomorrow. Ok, teacher. Bye, bye. I see you tomorrow. Good night. Solamente ya sabe quién es. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, Miguelito. Good night, Carlito. Chao. Chao a todos. Good night, Melba. Good night. Good night. Good night, todos. Good night, everybody. Yes, good night, everybody. Ajá, Leslie. Yes, teacher. Primera vez que la veo. Sí, parece que ya la había visto antes, pa. Solo que sin la cachucha para atrás. La simbología de la cachucha para atrás, pa, que va a decir algunas verdades. No, no cae. Es una broma.
Dígame algo que no ha comprendido. Usted ha asistido a todas las clases, ¿verdad? Eso es bueno porque... Ajá, pero alguna cosa que no entendió, que le quedó así que... De clarificar de lo que hemos visto. Tuve problemas con la tarea número 7, pero ya después de la clase ya... Ah, ya sé lo... Fue el do y el das. Con lo del pasado, porque no, ¿verdad? ¿Cuál fue la clase 7? Déjeme ver lo del PowerPoint, déjeme ver. Jueves fue. Ajá, permítame. Voy a ver aquí ¿cuál es la presentación de la clase 7? Ah, sí, es de presente simple, no es pasado. Ajá, ahí es cuando vimos las preguntas de información, ¿va? Sí. Ajá, más o menos ya creo que no lograba captar como la pregunta que estaba en el ejercicio. Estaba, para mí estaba completa, entonces yo no hallaba qué agregarle. Ah, o sea, usted no le había puesto el auxiliar. Ajá, no le había puesto, pero me las ponía todas malas. Mire, ve, como se les, las preguntas pueden ser con el verbo to be o con otros verbos, ¿verdad? Ajá. Entonces, con el verbo to be, pues el auxiliar es el verbo to be, siempre. Y con los otros verbos, el auxiliar es do or does. O sea, que el auxiliar es de acuerdo al sujeto. Sí, das es para la tercera persona en singular. O sea, he, she, and it. Y do es para todos los demás. I, you, we, they. Entonces, la estructura, ¿verdad? La estructura es la que le andaba fallando. Sí, ajá, porque yo ponía is o are, pero no me la agarraba hasta que puse el das. Ajá, entonces quiere decir que usted está confundiendo la estructura. Y eso es común, le voy a decir, eso es común, porque nada menos hoy en la práctica hubo por ahí una parejita que me había escrito are y me había puesto do, las dos cosas. Entonces algunas veces como que confunde la estructura, ¿verdad? Porque el verbo to be, ¿qué es el verbo to be? El verbo to be es el verbo ser o estar, ¿verdad? Es un... ¿Por qué va a mezclar usted soy juego, ¿verdad? No, ¿verdad? El verbo to be es el verbo to be. Usted quiere decir soy o estoy. Y el juego, los otros verbos, por ejemplo, do o play, son hacer y jugar, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Que usted es, que usted está o que usted juega? Entonces, ahí es donde, veamos, el verbo to be tiene su diferente forma de estructura. Y los otros verbos tienen su diferente forma de estructura. Entonces, el verbo to be, por eso es que siempre se ve aparte. El verbo to be se ve aparte de todos los otros verbos. Siempre, siempre que usted vea cualquier estructura, si es el verbo to be, se lo van a dar aparte de otros verbos. ¿Por qué? Porque la estructura del verbo to be es diferente porque el mismo verbo es el auxiliar. ¿Verdad? Where are they? Entonces no ocupa auxiliar. En cambio, los otros verbos sí ocupan otro auxiliar. El auxiliar, si usted lo traduce, no quiere decir nada. Solo es como un comodín. Como un comodín, como auxiliar, ¿verdad? Solo para hacer la pregunta. Entonces aquí está después de la palabra de pregunta, W's question word. Y antes del sujeto, ahí tiene que ir el auxiliar. Aunque usted ya lo había descubierto. Ya sí. Lo había descubierto solito. Pero se lo estoy explicando para que confirme. Sí. Para que confirme. Hoy creo que sí, ya le quedó claro. Para que cuando haga preguntas, acuérdese. El verbo to be no va a ocupar auxiliar. Solo cuando haga con otro verbo va a ocupar en el presente simple. Estoy hablando, ¿verdad? ¿Usted va a ocupar do or does? Con otro también que he tenido un poco de conflicto es cuando nos enseñó las expresiones.
Ah, sí, que con ING. Que el verbo ajá, complementario va con ING. Exacto, ese sí. Mire, en general, después de una preposición, el verbo lleva ING. En general, después de una preposición. Ahí se les enseñó con frases para ayudarles a también que qué preposiciones van con cierto verbo o con cierto adjetivo. Entonces, eso es algo que en inglés hay que aprender. Pero si yo digo, por ejemplo, estoy enojado porque me pasó esto. Entonces, estoy enojado de tal cosa. Entonces, ¿qué preposición es la que voy a usar? Un ejemplo, ¿verdad? Hay gente que pues, se pone a pensar, ah, voy a usar in, ah, voy a usar on, ah, voy a usar to, ah, voy a usar for. No alcanza a la persona a captar cuál preposición va a usar. Entonces, por eso se les dio eso así, para que ustedes se los aprendan, que esas preposiciones siempre van con esos verbos o esos adjetivos. Ajá, es por ejemplo, usted dice angry about. O sea, si usted dice yo estoy enojada de tal cosa, no va a decir oh, porque la tendencia suya sería decir I am angry of working. Yo estoy cansada de trabajar. Pero ahí no va el of, sino que es about. Entonces, por eso se le enseñó así, para que ustedes se los aprendan las preposiciones bien, con la el qué, qué preposición. Ajá, esa era mi pregunta, si era de ajá. Ley, ese cuadrito que había puesto ahí. Ajá, entonces usted tiene que aprenderse, cuando yo digo estoy enojado de, ¿cuál voy a usar? About, ¿verdad? About. Ajá. Y si yo voy a usar... Es como que todos los sentimientos llevan, todos los de sentir es about, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y así por el estilo, o sea, así por el estilo. ¿En esa clase cuál sería? Quiero ver. Fue el miércoles, creo. El miércoles sería la sesión número 6. Industry vocabulary, no. No. No, es la número 2. De las primeras. Y quizás bastantes tuvieron problemas porque sí, lo han visto bastante. Míreme. Angry about, excited about, depressed about, happy about. Pero si usted dice temeroso de, es of. Sick, es of. Y aburrido es with. Estoy aburrido de trabajar, podemos decir. Entonces no va a decir, I am bored with working, va a decir usted. No va a decir, I am bored of. Entonces por eso se le dio esto. Para que sepan qué preposición es la que se usa cuando quieren expresar esos sentimientos. Y qué preposición van a usar cuando quieran usar estos verbos. Y después, aunque no sean esas expresiones, sino que sea cualquier cosa que usted use con una preposición, después, si usted va a usar un verbo, después la preposición siempre va con ING. Esa es la regla. No sé si ya le aclaré un poco más lo de ese tema. Sí, la verdad que sí. Ajá, eso quería saber, si ese cuadrito era como de ley o solo era un ejemplo. No, solo son unos cuantos de esos así. ¿Qué preposiciones se usan con adjetivos? Y con verbos es mucho más grande el contenido, pero ahí solamente se les ha dado esos. Pero trate de aprendérselos. Es útil. Porque cuando usted está expresando, a veces no hay a qué preposición ocupar. Y si usted ya sabe que esa es la que va, entonces así lo usa y está bien. ¿Verdad? Entonces eso sería todo, Leslie. Sí. Muchas gracias. Have a nice night. Gracias, igual. Bye. Bye.